noticias. Continuamos con más información, qué bueno que usted continúa con nosotros y le damos la bienvenida ya a Diego Soto porque se encuentra pues ya esta noche acompañándonos porque nos tiene información importante en los deportes. Diego, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sara Cuevas? Es un gusto estar de regreso para compartir información deportiva porque vaya, hay temas relevantes, entre ellos podemos anticiparles antes de abordarlo de manera completa, tendremos el placer de platicar con Isaac Lucero, este joven sudcaliforniano que obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada Nacional. ¿Y de qué manera? Porque vaya que ya le hacía falta pues un logro, un éxito en esta disciplina Baja California Sur, pero más adelante tomaremos una llamada con él. Por lo pronto, hablemos aquí en la capital del estado, qué es lo que sucede y qué ocasiona. En la unidad Nuevo Sol, este parque, unidad deportiva, o como muchos lo conocen como la expista aérea, pues ha sido, digamos, un espacio que ha estado en deterioro. Pues por fin, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte, a través de su director Leoncio Ávila, pues están realizando una inversión de 12 millones de pesos. Esto para que se convierta en una ciudad deportiva. Esto es parte de una dinámica que se pretende para que en comparación con otros estados se tenga algo similar a un centro de alto rendimiento. Recordemos en las imágenes que estuvimos presentando a través de la cobertura de la Olimpiada Nacional, Tijuana cuenta con uno de ellos que tiene una amplia extensión. Pues esto sería en comparación algo similar para que deportistas de alto rendimiento estén habitando ahí. Pero bueno, los detalles, ¿por qué no los vemos a través de la siguiente información? La unidad deportiva Nuevo Sol se encuentra en un proceso de cambio. Esto, primeramente a través de una estrategia de recuperación de muebles, nombrando a un administrador que rindiera cuentas del uso y gastos gestionados del inmueble. Posteriormente, con un recurso federal de 12 millones de pesos, el espacio pretende ser renovado para crear un proyecto a largo plazo denominado Ciudad Deportiva. En su primera inversión, se ha delimitado una valla perimetral. Tenemos un proyecto de lo que es el cercado perimetral, arranca ya en unas semanas, arranca lo que es polideportivo, ahí se va a cambiar todo lo que es la duela, se va a hacer una cancha de fútbol 7 y se van a poner dos módulos. Ahorita estamos en el arranque, apenas está haciéndose lo que es el perimetral y así van a ir avanzando. Traemos ahí una inversión que ya bajamos con mucho trabajo y con mucho ganas de hacer bien las cosas, se va a hacer una inversión alrededor de 12 millones de pesos. Entre las áreas principales que se tienen contempladas a remodelar se encuentra el velódromo, un trabajo que se realiza en conjunto con otras asociaciones. Asimismo, el titular de la dependencia deportiva, Leoncio Ávila, reveló que continuará con el área de alumbrado. Y empezar a crecer y a empezar a hacer de lo que es Nuevo Sol una ciudad deportiva, que es la idea que tenemos, y pues hacerlo en una recuperación, parte de lo que estamos manejando y que ya de alguna manera está autorizado la remodelación del velódromo. Ya nos van a dejar libre ahí las oficinas que estaban ocupando otras dependencias, ya vamos a empezar a mover ahí asociaciones, ya tenemos pensado un alumbrado. Presidente de las disciplinas deportivas de la unidad Nuevo Sol, David Castillo Blanco, reveló que esta renovación del inmueble ya era necesaria, debido a que un sector importante de la población se mantiene activo y un espacio de esta magnitud debería estar en óptimas condiciones. A falta de ser un espacio digno, aseguró David Castillo, la ciudadanía dejó de acudir a utilizar la unidad. Y se me parece muy bien que se esté haciendo lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque este es uno de los principales parques que tenemos aquí en ¿cómo se llama?, en nuestra ciudad y nuestro estado, ¿no? Y que sea una unidad tan grande y que no tenga rehabilitación o que esté por los suelos, pues no se me hace, ¿no? Porque vienen muchos jóvenes, niños, papás, adultos, a caminar, a hacer deporte, a jugar, a lo que tú quieras, ¿no? Y llegar a la unidad y encontrarla así, como que a veces no les daba la seguridad de venir, ¿no? Más ahorita como están las cosas aquí en nuestra ciudad capital, ¿no? La renovación de Nuevo Sol pretende convertirse en un espacio similar a un centro de alto rendimiento en otros estados, en el que se pretende cobrar por el uso de las instalaciones, lo cual faltará precisar por las autoridades del gobierno estatal cuánto será el monto a pagar por disputar un partido de fútbol, básquetbol, béisbol o bien alguna otra área. Seguramente esta determinación de cobro ahorrará cientos de pesos para la institución deportiva del gobierno del estado, pero para las condiciones en las que se encuentra, que son precarias, es seguro cause molestia en los usuarios. Con imágenes de Enrique Viveros, Diego Soto.
Mega Noticias. Y bueno, estos son algunos de los detalles. De 12 millones de pesos será esta primera etapa, que ya es visible. Si usted acude a este parque Nuevo Sol, puede ver estas vallas perimetrales que se están incrustando, y es parte de una, digamos, renovación, infraestructura y sobre todo el tema de recuperación. Recuperación de muebles, de espacios, que no solamente será Nuevo Sol el único parque o unidad deportiva que se estará recuperando. Ya se hizo con el campo de Pumitas, que pertenece ahí mismo, que está un torneo que tiene muchos años, que lo ha tenido este, digamos, gestor deportivo Ramiro Serna, también el estadio que está enfrente, el estadio de FA, de fútbol americano. Y bueno, se preguntará probablemente, ¿por qué está recuperando estas instalaciones gobierno? Pues bueno, dese una idea, estas instalaciones las paga, digamos, el gobierno o a través, digamos, de un municipio, pero todo lo que se recolecta a través de los ingresos, la venta, la taquilla, si es que hay, porque no todos tienen una taquilla, arbitraje, pues ese dinero pasará al administrador. Ahora, el gobierno del estado, a través de la dirección del INSUDE, está implementando una dinámica de nombrar un administrador en cada mueble deportivo. Ya probablemente se dará cuenta, o ya es de conocimiento, que hay algunos, digamos, pues, problemitas, por así decirlo, entre ellos el campo Juan Ham, este de béisbol, donde en los horarios nocturnos para los partidos no se están realizando en la noche, porque no se está pagando la luz y, digamos, no han querido ceder ni dar las instalaciones, como ya se ha llegado a pactar con otras disciplinas. Pero será un tema que lo estaremos abordando más adelante, y lo importante y lo que llama la atención son las formas y los modos, porque, como se dice, hablando se entiende la gente, sin embargo, pues a la fuerza, pues nada se puede lograr bien y siempre trae, pues, resultados negativos y más polémicos. Pero como ya lo mencionábamos, hablemos ahora de boxeo, y para ello agradecemos que nos tome la llamada Isaac Lucero, este joven deportista originario de Baja California Sur, que vaya, lo ha hecho bastante bien en la Olimpiada Nacional y luego de conseguir esta medalla de oro. Y por lo pronto, Isaac, muy buenas noches, me gustaría preguntarte y que me comentaras cómo ha sido este trabajo que has realizado y has estado preparándote para poder, digamos, estar en la Olimpiada Nacional y sobre todo generar una presea dorada. Este fue un camino largo para llegar a esta victoria. Tuvimos meses de preparación atrás, tuvimos tres combates dentro de la Olimpiada. Fue contra Tlaxcala, Baja California y Jalisco. Fueron tres combates duros, pero gracias a la preparación pudimos salir victoriosos. Precisamente, entre, digamos, uno de los temas importantes, aparte de esta preparación que has estado realizando, que bien lo mencionas, llama la atención, derrotaste al amplio favorito, este peleador de Baja California Norte, pero me gustaría que me revelaras o que platicaras, digamos, para el auditorio que nos acompaña y nos escucha, pues cómo fue, digamos, y qué significó para ti este embrión anímico de derrotar al amplio favorito, y sobre todo porque ya tenías una sed de revancha y de, pues digamos, que tres olimpiadas consecutivas no podías derrotar a Baja California. No, pues cuando yo derroté a este peleador, que pues Baja California era mi rival a vencer, porque ya tenía 3 años queriéndole ganar y nunca había podido ganarle a este estado, y pues conseguimos ganarle. Era un rival muy fuerte, la verdad que sí me sentí muy, muy bien, y a seguirle echando ganas por la de oro. Indudablemente, derrotar al amplio favorito sobre el que todos los pronósticos están, digamos, esperanzados, pues te da algo de seguridad, algo de confianza. Pero esto, ¿qué significa para llegar a la gran final ante una de las potencias como lo es Jalisco? Platícanos, Isaac, y coméntanos, pues, ¿qué significa derrotar, digamos, a este deportista que, vaya, no solamente es el amplio favorito, sino que estuvo en casa y ya me tocó cubrirlo en otras disciplinas como ciclismo, que por ahí se pueden ver, digamos, cómo se inclina la balanza ante ciertos deportistas, pues, digamos, aprovechando la localidad, los horarios, el sol, pues aquí en el boxeo es un tanto distinto, pero ¿qué significó para ti derrotar al amplio favorito y, pues, digamos, al anfitrión? Pues es que nosotros veníamos seguros de nosotros, o sea, teníamos la confianza en la preparación, y como era un peleador que solo lo comprende, decidimos trabajar el boxeo a distancia, y eso fue lo que nos llevó a ganar este combate. Así es, y efectivamente
En la final enfrentaste a este peleador de Jalisco, el cual, digamos, pues es un peleador que tiene un estilo que va hacia el frente, sin embargo, implementaste una estrategia, pero ya se ha hablado de algo que ya lo probablemente ya lo has escuchado, pues llevas el apodo de tu padre, la bestia Lucero, te dicen Junior, pero en este caso, este logro, esta, digamos, presea, ¿qué significa en tu carrera? Y sobre todo, pues tener, digamos, y que ya se te empiece a ver como la bestia Lucero Junior. Fue campeón nacional y hace tiempo, y pues quise seguir sus pasos, y estamos echándole ganas aquí para seguir con esta leyenda. No, significa mucho. Esto inició como un sueño para mí, la verdad que para mí era un sueño, y gracias a todos, a mis familiares, a mi entrenador, toda la gente que me apoya, se pudo lograr, se pudo conseguir esto y pueda seguir echando ganas a lo que venga. Enhorabuena, Isaac, pues te felicitamos, y vaya que esperemos que no solamente sea uno de tus éxitos esta presea obtenida en la Olimpiada Nacional, que digamos, yo siempre lo he dicho y me he cansado de decirlo, que es la antesala para deportistas que puedan tener un camino más amplio. Pues muchísimas gracias. Y bueno, para despedir la sección deportiva, Sara, te puedo comentar precisamente derivado de estas lluvias, es algo chusco que se dio precisamente en Camino Real. Este video que me gustaría que lo vean, donde los jóvenes pues han tratado de hacer algo de deporte y con esto, digamos, ahí está, mira. Pues ahí están las imágenes, Diego. Esto fue en Camino Real, ¿me dices? Camino Real, exactamente, en el lado donde los jóvenes, pues, de una manera se han tratado de divertir, simulando, pues, este tipo de deporte como el jet ski, claro, que vaya. Puede ser un tanto peligroso porque no hay tanta profundidad del mar, sin embargo, pues, es una manera de entretenerse, como dicen, al mal tiempo, verle la buena cara. Exactamente, al mal tiempo, buena cara, se fue la luz, hubo problemas, a lo mejor hubo gente que no llegó a su casa a comer a la hora normal, que eran 4 o 5 de la tarde después de salir de trabajar, pero bueno, ahí están las imágenes también que hablan por sí solas, de que también los subcalifornianos, pues, tenemos otro modo de ver las lluvias, el mal tiempo, y bueno, le sacamos una sonrisa también a las propias familias que estaban ahí, estaban grabando, hubo algunos curiosos que se quedaron y pues que filmaron también el video, ¿vio? Así es. Bueno, por lo pronto agradecemos que nos hayan acompañado a través de los deportes. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook, Marcador Final, y en mi cuenta de Twitter, Diego de Belgrano Bajo Soto. Muchísimas gracias, Diego, pues por esta información de los deportes.